somos la candidatura que Rajoy, Rubalcaba y Barcina no quieren ni ver ni oír. Les duele mucho vernos trabajando para transformar la sociedad. Les duele vernos en la calle. Somos el voto que le duele al régimen, el único voto contra el régimen. Pues que lo tengan muy claro. Rajoy, Rubalcaba y Barcina, a partir del 25 de mayo nos tendréis que ver y oír también en Europa. Y quiero haceros un llamamiento. Os animo a seguir trabajando barrio a barrio y pueblo a pueblo para llevar a Bruselas y a Estrasburgo la voz y la palabra de la Euskal Herria rebelde y luchadora. Utilicemos estas elecciones como palanca para avanzar hacia un pueblo libre. En Galicia, en los últimos 5 años, la historia de mis padres y también la historia de mis bisabuelos maternos, que a principios del siglo XX marcharon a Argentina y nunca más los volvió a ver mi abuela, que era un bebé, esa misma historia de migración y de diáspora, en este momento la están viviendo miles y miles de chicos y de chicas, gallegos y gallegas. En los años de Feijóo, en estos últimos 5 años, 110.000 jóvenes de Galicia han emigrado. Esta es la realidad de las políticas de la derecha, esta es la realidad de las políticas de la Unión Europea. Una Unión Europea que se ha construido ¿para qué? Para el beneficio de unos pocos, para el beneficio del gran capital. Defendemos desde el BNG el derecho a decidir por nosotros, por nosotras en Galicia. Creemos que ese es el futuro. Estamos en esta candidatura de los pueblos deciden, os povos deciden, Herriek Erabaki, porque creemos firmemente y afirmamos que tenemos derecho a decidir, que nuestros pueblos tienen que decidir y tienen que escucharnos así en Europa, porque esa es nuestra decisión. No queremos una Europa que viole los derechos de las mujeres. Queremos una Europa en la que se apoye el derecho al aborto. Una Europa en la que todas y todos seamos iguales y tengamos los mismos derechos. Sí, señor Cañete, por si no me ha entendido bien, todas y todos tengamos los mismos derechos. Una Europa sin superioridad alguna, que defienda la igualdad. Somos muchas las personas de Europa que queremos una Europa de los ciudadanos, una Europa de las ciudadanas, la Europa de los pueblos, la Europa de los pueblos que deciden su futuro libremente. Barcina pide el voto contra EH Bildu, y eso es porque tiene miedo. Masha, su alumno aventajado, manda a la policía municipal a sacar los carteles de EH Bildu, y eso es también porque tienen miedo. Miedo a la revolución democrática, miedo a EH Bildu. Les tienen miedo a ustedes, a navarras y a navarros, pero se les ha acabado su corrupción y sus mentiras.